Tribunal de Apelaciones conformado por el magistrado Luis Mario Carrasco, Asunción Alonso y la magistrada Piti decretaron un receso en esta audiencia que inició a las 10 de la mañana. Decretaron este receso 15 minutos para las 12 del mediodía. Ahí pueden observar, estas son imágenes de nuestro camarógrafo Iván Girón y él es Manuel Antonio Domínguez Walker, quien es señalado por la Fiscalía Primera Superior de Drogas como el presunto cabecilla de esta red de presunto narcotráfico denominada como El Gallero. Hay un receso, los 15 abogados de los 15 imputados en este proceso por una multiplicidad de delitos, entre ellos narcotráfico, blanqueo de capitales, delitos de corrupción de los servidores públicos. Estos abogados solicitan a los magistrados del Tribunal de Apelaciones que sea separado el juez Carmelo Zambrano. ¿Por qué? Según ellos, en la audiencia de acusación de la fase intermedia del pasado lunes 1 de octubre, este juez se refería a los abogados de la defensa de forma despectiva. Incluso cuando pidieron el receso para tomar los sagrados alimentos, el juez Carmelo Zambrano, según los abogados, les dijo que no estaba plasmado, establecido en el Código Procesal Penal, que había que dar una hora, un receso para que tomen los alimentos, según los abogados. Otro motivo en los cuales ellos se sienten en igualdad de derechos dentro de esta audiencia con el juez Carmelo Zambrano es que los mandó a regresar a la universidad a estudiar derecho procesal y les indicó que si querían que cambiara y tomar otras decisiones tendrían que hacer protestas en la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Esos fueron algunos de los motivos por los cuales los 15 abogados solicitan al Tribunal de Apelaciones que sea separado el juez de garantías Carmelo Zambrano. Importante señalar que si el Tribunal de Apelaciones acoge la decisión de los abogados defensores en el caso El Gallero, este sería el tercer juez reacusado y separado de este proceso penal cuya investigación inició en el 2016. Escuchemos a los abogados. Valentín Jaén representa a Rosana Norato y a Gladys Quintero, abogada defensora del alcalde de la Villa de los Santos, Eudocio Pani Pérez. Se está presentando la sustentación de la apelación a los jueces, a los magistrados de garantía con relación a la acusación, recusación que se le hizo al juez de garantía. ¿Reitera el nombre de este juez? Carmelo Zambrano, nos parece. Abogado, usted había mencionado que en caso de que no sea separado este juez, ustedes van a interponer acciones legales en contra del fiscal primero superior de drogas. No, lo que se habló es que nosotros, primero la separación, y segundo estamos solicitando que se revelen las resoluciones que dan margen a las intervenciones telefónicas. De no revelarse los documentos, obvio, nos obligará a presentar instrumentos legales como la querella. Toda vez que la Corte no ha resuelto una apelación y al margen de eso la norma dice que se mantiene vigente la decisión del primer tribunal y la decisión del primer tribunal fue revocar la imputación. Así que nosotros, la pregunta que me hace, realmente no sabemos qué hacemos acá, pero hoy estamos en una audiencia de recusación. ¿Sigue en este tipo de audiencia? La audiencia de imputación en el caso El Gallero se hizo en el mes de septiembre del año 2017. Hay unos 5 de los 15 imputados están detenidos provisionalmente y ahí ven en la extrema seguridad en el traslado de Manuel Antonio Domínguez Walker. Él es presuntamente el que dirigía esta organización en donde presumiblemente, según la Fiscalía Superior de Drogas, se lavaba dinero a través de la gallera Don Beto, ubicada en la Villa de Los Santos. Y según la teoría de delito del fiscal Markel Mora, el alcalde de la Villa de los Santos y su asistente Eduardo Vázquez habrían tomado o recibido dineros de esta presunta organización criminal. Son 15 los imputados y este sería de acoger la solicitud de los abogados defensores. El Tribunal de Apelaciones, si acoge esta solicitud de separar al juez de garantías Carmelo Zambrano, sería el tercer juez separado de este proceso que se encuentra en la fase de acusación, fase intermedia. El equipo de Next Noticias, de forma objetiva, intentó entrevistar al fiscal primero superior de droga, Markel Mora, y él indicó pues que no. Así que por eso no tenemos la versión de la fiscalía. Yo soy Linda Brand y esas fueron imágenes de Iván Girón y nos mantenemos en Plaza Ágora a la espera de la decisión del Tribunal de Apelaciones.